Bueno, bienvenidos a un episodio de Polémica, bien empezado porque toda la mesa me criticó que empecé como el ojete. Así que estamos empezando otro nuevo episodio acá en Radio en Casa. La verdad que ya muy conformes con nuestro señor director. Ya somos amigos directamente. Sí. La verdad yo creo que lo tenés que invitar a tomar una birra ahora. Sí, después vamos a subir una selfie cuando terminemos el episodio. Y también está Jolo, que vino porque puede. Pintó. Así sí. Que pintó. Está atrás bambalinas. Sí. Jolo es una de las cámaras. Claro. Bueno, el plano aéreo. Es la vista del dron. En la versión original, cuando grabamos con GoPro, ¿cuál era la tarea de Jolo? Colgarse de la viga y colectar la GoPro. Yo creo que si le ponemos una GoPro con vinchita, ya alcanza. ¿Querés el Jolo Point of View? Sí, me encantaría. Me encantaría. Muchachos, estamos llegando. Bueno, viste que hay mucho trend ahora. Estamos a 5.000 metros de altura. Un día en la vida de, no sé, del cocinero, sí. Una del barista, que sí. Se pone la GoPro en el pecho y... Uh-huh. Y empiezan, sí. Y las manitos, ahí vienen bien armadas, sí. Sí. Habría que ver si pasa compliance, ¿no? Para nosotros. Claro, no pasa la ¿Te imaginas? Tipo, se tiene que agachar. Pero bueno, basta. Este es un episodio importante porque vamos a hablar de tecnología, ¿no? Si no, para como mí, siempre. No. Bueno, la gente de WeWork Remotely, no sé si conocen el sitio de publicación de trabajos remotos. Uh-huh. Si no lo conocían, lo podría chusmear. Publicó un estudio de el estado del trabajo remoto en 2023. Ok. Y como siempre, voy a arrancar al revés. Bien. Tirando lo más importante, que el 61% de las personas que respondieron la encuesta dijeron que ni en pedo vuelven a la oficina. Ok. Que es básicamente 60, lo que estamos. 61%. Sí. Dice, pensé que era más alto. Sí, la verdad. Yo soy del otro 59. ¿Vos querés volver? No, del otro 49. Ahí va. No, tampoco, 39. 39. Claro, lo pifiamos los. Seguimos, 59, 58. Ellos sé programar. Bueno, hay mucha vuelta al trabajo, vuelta a la, sí. La oficina, ¿no? Todos ahí hinchando. Y también salió un estudio de unos economistas de San Francisco ligados a la Fed diciendo que el trabajo remoto no afecta a la productividad. Ok. Muy bien. Así que cuando he leído tipo notas de todos los colores. O sea, tenés los que te dicen que te afecta la productividad, que no sirve para nada, que sin el trabajo en oficina no sirve. Después el trabajo remoto, lo mejor que le pasó, no, nos va a salvar de todo, vamos a ser mucho más productivos. O sea, depende de quién mirás. Claro. Y terminan siendo artículos de opinión, ¿no? Porque sí. Fuente, uh-huh. Comic Sans, en todo. Para mí no, depende bueno, mucho claro, de sí. La casa en la que estés haciendo, o sea, el lugar donde estés haciendo laburo remoto. Poné, a mí me pasa que si yo hago laburo remoto desde mi casa, tengo muchos estímulos que me obligan a no querer trabajar. Uh-huh. Por ejemplo, la cama, la Play, la Switch, la compu, basta. La cocina. Eso es porque sos un joven. Claro. Es la que a mí no me pasa. Yo me levanto, claro, me voy a la oficina, sí, laburo. Sí. No, por eso me obligo a ir a la oficina y soy de los que le gusta. Pero digo, la oficina, tengo la oficina en casa. O sea, no, la oficina es la donde están las compu. Claro, no. Y encima es la misma compu que uso para jugar. Así yo tengo, yo no puedo. Sí, yo le tengo la compu al lado. Un clic de distancia. Es que sí, boludo. Es abrir tipo, Apex, listo, ya está, juego un rato. No. O la Play. No me pasa. No. Basta. Perdón. Cosas importantes del trabajo remoto. No sé si recuerdan que en 2013 Marisa Mayer, la CEO de Yahoo. ¿No? ¿Yahoo ya se fundió? No. Que bueno. Yo sepa, no. Solamente sigue, cerraron Yahoo Respuesta. ¿La CEO de Yahoo? No sé. Pero Marisa en 2013 le dijo a sus trabajadores remotos, tipo, vengan a la oficina. Y ahí fue como el primer wow. O sea, como anti-trabajo remoto. Donde todo el mundo le empezó a decir, no, mira, esto es un step backwards en cuestiones del trabajo remoto. En 2014, algunos estudios empezaron a mostrar que los trabajadores remotos estaban más satisfechos con su trabajo, tenían mejor performance, que veían mejor a la compañía y que eran más innovadores que la competencia, que las empresas que no permitían trabajo remoto. En 2015, el 24% de los trabajadores remotos, de los trabajadores, perdón, hizo algún tipo de trabajo remoto desde la casa. Durante 2017, Automattic, la empresa detrás de WordPress, dijo que cerraba todas las oficinas y se iban a trabajo remoto. Fully remote. Sí, fully remote. Después vino el COVID y ahí básicamente todo el mundo volvió claro. Remoto. Sí. Y empezaron a aparecer cosas como fatiga de Zoom, remote work, burnout.
Claro. O sea, todas estas cuestiones. Eso sí. Le pasó a muchos de los que no estaban acostumbrados. Que nunca, claro. Claro. Bien. Tal cual, que pasaban al mundo remoto. Yo ya venía trabajando remoto hace un montón, así que era como, bueno, business as usual. Uh-huh. Claro. La gente en 2021 empezó a decir, hey, che, me encanta la laburar remoto, hey, qué copado esta flexibilidad. Bueno, también empezamos a ver cosas como, ah, me puedo jugar un Fortnite en horario de diurno con los chicos de Asia. Empieza a haber no otra. Sí. En 2022, el 50% de todas las job applications sumitidas en 2022, sí, era para posiciones que ofrecían algún tipo de trabajo remoto, híbrido o completo. ¿50? Sí. En el 2023. 22. Sí. Ya ahí pandemia estaba. En casi, salida casi. Casi fuera, sí, sí, pandemia en salida. Y según la encuesta en el 23, también todos. O sea, los CEOs están en contra del trabajo remoto, pero por la atrás gente no. Te dicen, va a seguir creciendo igual. Ya nos la van a poner. Uh-huh. Algo interesante que hablaba esto es que hubo un cambio de paradigma en el sentido de que antes ser workaholic estaba bien visto, tipo el que respondía mails afuera de hora. No sé si. Por ustedes no, que son jóvenes, pero ustedes por ahí sí, tipo el que tenía la agenda súper tapada, el sí. Que respondía a cualquier hora. Que contestaba mails a las 4 de la mañana. Sí, un delirante. Bueno, hubo un shift en las prioridades. Y en la esta encuesta hay una pregunta a la gente que responde de cuáles son tus prioridades en la vida. Yo creo que todos piensen un momento sus prioridades de la vida y sus prioridades del trabajo. Las prioridades en la vida, según esta encuesta, es pasar tiempo con nuestros seres queridos, self-development, o sea, aprender, trabajar, está en tercer lugar. Número 4, taking care of my mental health, o sea, ocuparme de mi salud uh-huh. mental. En el número 5, hobbies. Y en el número 6, actividad física. Y por el lado de las prioridades al trabajo, aprender nuevas cosas, mantener un trabajo, una balance de la vida de trabajo, uh-huh. ¿sí? Avanzar en mi carrera, manejar mi salud mental también, número 4. Ayudar y darle soporte a mis compañeros de trabajo y socializar con mis compañeros de trabajo. Esas son las respuestas que te dice ChatGPT cuando le decís de cine. Que no me rajen no es genérico. No, que no me rajen no, pero ¿ustedes cuál les dirían? Vamos a empezar de acá para acá. Dos prioridades. Yo creo que la de hobbies, porque bien. Te ayuda a distender. Sí. Y creo que la de social, tipo generar vínculos con gente del laburo. Pero que trasciendan el laburo, me gusta. Pero te lo llevas a tu vida personal también. Sí, como, o sea, es como es ese mix entre los dos. Sí. Sin prioridades. No, que no. Sin prioridades, sin che. No estamos hablando de tiempo. Yo creo que work balance es como muy importante. Me ha pasado de que me he quemado por tener que laburar muchas horas. Y no se lo recomiendo a nadie cuando era más piba. Y después en el laburo es el tema de aprender cosas nuevas. Yo creo que esas son como las dos cosas más importantes. Sí, el sumo es lo de poder cortar, quizás, sí. No tener que llevarte la carga. Si tipo, cerré la compu esta mañana, no lo veo. Uh-huh. Y sí, personal, creo que familia, diría yo, como el escape. De... Sí, personal también, o sea, pasarla bien, que no sea un. Partión, Borgo. Sí. No, que no quiere que disfrutes la vida, ¿no? En todo lo que puedas. Familia, hobbies, lo que sea. O sea, lo que te haga bien. Y trabajo, para mí, la prioridad es cumplir. O sea. El management. Hacer el corporación, llegar al objetivo. La corporación te tomó. Mira, llegar al objetivo. Cumplir mis sprints. Pero mira, en el trabajo tenés. Aprender nuevas cosas, mantener el balance de vida-trabajo, avanzar en mi carrera, manejar mi salud mental, ayudar a otros coworkers y socializar con coworkers. Me mató que nadie dijo nada de la salud mental. O sea, estamos todos recontados. Lo das por sentado por ahí. ¿Salud mental? Salud mental. Salud mental estaba en el cuarto del laburo. Y en el otro también. Pero y en el otro también, en el segundo. Sí. Pero nosotros, nadie. Uno de nosotros lo elegimos. Ah, no, bueno. Gajes del oficio. Pero, ¿sabes qué? Vos me das pie para una pregunta que es este estudio, que es ¿cómo carajo motivas a un trabajador cuya prioridad no es el trabajo? Sí. O sea, porquerías, dándole y porquerías. Y claro, ¿cuál es su prioridad? Por ejemplo, dame una de las tantas que leíste ahí. Claro, bueno, learning, improving new things. Y acá. Bueno, ahí le das, no sé, una cuenta de Udemy y además labura. No, para mí no. Para mí está pasada de moda esa metodología. ¿Y pero cómo motivas a alguien que no le gusta trabajar? O sea, todos tenemos que trabajar para vivir. No. Sí, bueno, ahora voy a entrar en esto. Igual les informo que work-life balance murió como término.
Es work-life integration. Como que ahora es como encajás todo, no como balanceás. Okay. Y lo trae la mano del trabajo remoto, ¿no? Porque como acá Lombi decía, tipo, son las 11, me clavo un chebuzán y me juego unos tiritos. Hay una integración ahí. Y... aparte, lo que pasa es que a veces fuera de tu horario, tal vez decís, esto lo puedo solucionar así. Y te conectás 2 minutos y tal vez pasaron 3 horas desde que te conectaste. Bueno, eso también está en el artículo. Y es muy loco porque en otros ambientes decís como, era esto el problema que tenía que resolver. Que si fuera de oficina, no lo repetís. Sí, pues decís, pasaron las 6, listo, ya está, me olvido. Ya está, me fui. Tal cual. Ya está, en casa, la computadora quedó. Claro, en casa yo la tengo siempre en el dock y es como, listo, claro. Ya está, lo resolví. A mí me pasa que por ahí pasa eso, ¿no? Te levantás, no sé, a las 2 de la mañana, insomnio, y decís, había que definir la variable como int. Para. Cantando como eso. Sí, ha pasado. Y entonces lo resolvés, y a mí me pasa que ya está, me saqué un peso de encima, estoy re tranquilo. A la mañana siguiente me levanto, hago lo que quiero, ya. Ya arrancás como con vacaciones. Claro, arrancás en otro modo. Ya está, ya resolví el quilombo. Sí, vengan con lo que quieran. Sí. Eso sí también. Y lo he usado muchas veces para decir, tipo, resolví esto, listo, ya está. El día siguiente es free. Porque gasté mi neurona en ese momento. Bueno. Hay que ver cómo funciona esa contabilidad. Claro. No, bueno, pero es como cuando venís con un quilombo tipo de. Sí, de día, días, de venir divagando. Tu sprint de 3 días no lo pudiste cumplir. Y decís, lo cumpliste en el cuarto y decís, listo, ya está, cumplí esto, relax, y después arranca de vuelta. Está bien, pero... un día, tipo, es de relax. O sea, no estás pensando tan foco en tu problema. Lo hablamos fuera del aire. Uy, Dios. Las estrategias para promover esta cultura de empatía, o sea, para promover el nuevo enamoramiento de la Gen Z que odia trabajar, pero hay que pagarle. Incluye promover una cultura de empatía, entendimiento y well-being o bienestar. Hacer un encourage de las horas flexibles, que es justamente lo que mencionaba Lobby, como que, bueno, 9 to 5 y puedes ir en el medio a, no sé, hacer un yoga, ir al gimnasio, etcétera, que no podrías resolver si tenés 7000 reuniones, veníamos hablando en el otro episodio. Tal cual. También eso hay que ver qué onda, porque si necesitas estar disponible de 9 to 5 y alguien te necesita contactar y vos estás en la clase de yoga, ¿qué onda? Y ahí con el auricular, el AirPod, no hay ningún problema. ¿Cuándo te volviste esta persona, Urgo? ¿Quién eres? Yo entiendo que tenés que estar disponible y también hay una etiqueta interna de la empresa. Claro. Estamos hablando en grandes números. Si vos te bloqueás en el calendario, ¿cuánta gente pone que está en una reunión y está en el gimnasio? No. O durmiendo. No, la que me enteré es que tipo prenden a Lo-Fi Girl en YouTube para que no se le cierre la. Yo tenía un generador de clics antes. Claro. Que no se bloquee. Tipo anfetamin, se las cruzan mal. Sí. Dejan Slack abierto y te queda online. Y vos. Estaba la de poner en el reloj. Viejo, es buena esa también. El mouse, entonces el segundero va moviendo el mouse. Claro. El nivel de delincuencia. El ingenio que tenés para zafar es increíble. Bueno, ahí replanteate la empresa en la que estás trabajando. Sí, claro. Una vuelta hablando con gente de talent, en base a esto de cómo llamás al Gen Z este para que labure y demás, hablábamos de que. Los de Gen Z suelen ser como más sensibles y los trabajos, los que empiezan a hacer es como darle el espacio para que se puedan expresar. Claro, sí. Generar empatía con esa persona. ¿En qué espacio? Ponele, decís, che, estoy pasando una situación familiar y hablas con la gente de HR o incluso con tu equipo y empatizar de esa manera. Como que la relación de trabajo dentro de tu equipo no sea solamente laboral, sino como que, che, me siento integrado por esta gente. Tengo un espacio donde me escuchan. Y dentro de lo que es Gen Z, que es como más sensible y bla, es como que es, che, estoy trabajando con gente que me gusta, entonces como que apoyo y tiro para el mismo lado que esas personas. Okay. Es cerca del concepto que decía Edu, que no es ya balance, sino es una integración. Exacto. En la vida. Yo creo que es un límite igual, porque después de un tiempo, más de uno decís, che, una dosis de 25 gramos de plomo te soluciona todos los problemas. Julio, cerrame por favor el siestario y abrime la llorería. Tal cual. Igual. Acá te mete el tema de manager a empleados como discutir abiertamente tus prácticas de wellness. Lead by example. ¿Vos sos de liderar con el ejemplo el tema de wellness?
No. No, sí, no. Siguiente pregunta. Si ese es un filo formoso. Sí, sí, tirarle praise. ¿Qué es el wellness? el wellness es como, che, me desconectar. Acá, por ejemplo, dice, bueno, decir al empleado que si terminaste de trabajar a las 6 y no te estás conectando fuera de hora y te venías conectando fuera de hora, decir, bien, loco, te estás pudiendo desconectar. Okay. Yo tengo compañeros de trabajo que tienen una adicción al teléfono, al Slack, a responder todo el tiempo. Y es como, mira, esto puede esperar mañana. O gente que está en horario europeo y responde de muy tarde. Sí. Es como, hay gente con la que perdí la esperanza y le dije, mira, ¿vos querés laburar? Todo bien. Es que doblea todo para el otro día. No por vos, sino porque das un mal ejemplo. Claro. Y se resuelve un poco de esa manera. Pero, ¿qué nos dicen los trabajadores remotos de exactamente qué quieren? Y adivinen cuál es la primera respuesta. Conectarse cuando quieran. Bowl de frutas. No. Que le paguen internet. No. No, iba a decir flexibilidad también, no. Horaria. ¿Quién quita? O sea, ¿quieren paguita? Bueno, oye, oye. Ustedes, complejidad Gen Z, ¿qué querés? Offer a better salary. Of course. Bien. Eso tuvo el 59% de las respuestas. Mejores beneficios, 52%. Career development, 48%. Mejor soporte de balance de vida-trabajo, 39%. Mejor work environment, 36%. Mejor beneficios o soporte de salud mental. ¿Son porcentajes? 31%. No, pero podía seleccionar varias. Varias. Era como multi-check. El 18% organizar más reuniones en persona y un other 3%. Mira, ahí tenés ese. Sí, no sé. Se me ocurren ideas. Ese quería, estaba trabajando desde el home y quería organizar reuniones personales. No, porque presenciales. Presenciales. Claro. Personales puede ser, pero presenciales no, también. No, está bien, presenciales. Claro, o sea, nos juntamos. Vamos de after. Pero tomamos unas birras. Quería trabajar remoto y después. Pedir reuniones presenciales. Porque de nuevo, es work-life integration. Claro, tal cual. Generación Z. Claro. No, pero si trabajamos remoto, o sea, la síntesis de un equipo remoto, como la veo hoy, en el año 2024, es contratar gente remota. Los primeros dos meses se cagan a puteadas por Slack. Después los juntás presencialmente en algún recóndito lugar del mundo para que... Eso te referís. Claro. Que querían hacer reuniones todos los días, la daily. Y meto en persona. O sea, nos juntamos una vez en la oficina si somos de Capital Federal o me llevas a un lugar del mundo donde resolvemos nuestras diferencias interpersonales con friendly banter. Ok. Y yo lo interpreto así, por ejemplo. Sí, yo creo que va por ese lado. Sí, para mí, incluso no relacionado precisamente con un tema puntual que estás viendo en el laburo. Es simplemente, che, te veo la cara. Listo. Le pongo un cuerpo a lo que veo en la webcam. Sí, es salir un poco del el laburo y conocer en persona al otro. Cómo vive, cuál es su situación, cómo... Claro, tal vez vos lo ves al chabón todo bien y te cae en silla de ruedas y decís, bueno, no le hago más chistes desubicados con eso. Con él. Claro, puede ser, sí, obvio, puede ser. A mí me ha pasado. Sí, con el tema de salario y beneficios, 43% de las empresas que tienen empleados remotos dan cobertura de salud y 27% cobertura de retiro, o sea, jubilación. Ok. Sos contractor. Acá estás en la tuya, no está incluido. Y algo interesante es que solo 2 de cada 10 empresas le pagan un estipendio por gastos de internet y home office. ¿Qué porcentaje? Pensé que iban a ser más. Es bastante poco, sí. En ese sentido es bastante... ¿Esto es a nivel mundial? Las 10.000 personas que respondieron en WeWork Remotely. Por eso tomamos como a nivel mundial. Sí. Y algo que me pareció interesante, que una de cada tres personas está tan enfocada en el tema de la guita, el salario, mis finanzas personales, que genera un costo a los empleadores de más de 300 billones de dólares en productividad perdida en el año. Mira, que es la discusión. Pero eso siempre está ahí. O sea, vos tenés que, si lo tenés contento, va a estar tranquilo. No le importa el resto de la vida, él se centra en esta pantalla. Ahora, si no le estás pagando bien, no tiene medicina prepaga, salud, no negreas. Tiene problemas, va a estar, a ver, tengo que resolver este IF, para que el dólar cerró, tengo que vender acá, porque si no, no llego a fin de mes, tengo que pagar la luz. Si no, no le importa, está la luz la pago, la tarjeta, me siento. 100%. Y lo otro, la razón número uno de por qué muchos empleados renuncian es porque no tienen career development o avance de carrera. Así que para los de HR que dicen que el pibe renuncia porque es un problema de salario o de no sé qué, ahí tenés. Ahora Gunde.
Para vos, ahora un claro. La cámara es esta. Ah, ¿es esta? Claro, usted está viendo allá y es muy cómico verte criticar a alguien que no está. Es que no, necesito un tally, loco, la próxima. La jauría saltaron. Sí, soltaron a los perros de Hichar. Solo el 34% de las personas que respondieron dijeron que tienen managers que son supportive de su career advancement. Ok. ¿Cuáles son posibles estrategias para mejorar esto? Vamos a verlo. A ver. Darle más oportunidades a la gente para trainings en el trabajo o que hagan shadowing de otras funciones. Dar más espacio a hacer workshops internos. Crear career paths que digan, bueno, hoy sos esto, después serás lo otro. Y cómo hacer el climb de ladder. En algunas startups es difícil porque la estructura es horizontal, chata, y ni te podés mover lateralmente. Establecer mentorships, junior level teams, mentoreos por un senior, etc. Hacer un commitment, hacer la promotion de la gente y ofrecer e-learning y los cursitos de Udemy que eran por lo que ofrece por todos lados. Sí. Y algo interesante es que tenés que atachear a la gente. ¿Cuán atacheados se sienten a la cultura de la empresa? No, yo estoy completamente entregado. Pero tu Instagram nos dice que sí. Sí, pero porque tengo un rol más social. Tipo, para el resto de la empresa tengo un rol más social. Es más, ni siquiera saben de qué área soy. Lo cual es un beneficio. Sí. Es un beneficio muy grande. Sí. Yo no tanto, por ejemplo. No, yo no. No. Sí, yo sí, más está ahí. Sí. ¿Vos? Elaborame, Borgo. Claro, sos manager. Tenés que defender, tenés que. Digamos, ¿estás enfocado con la misión y el propósito de la compañía? Sí, pero tampoco es que estoy pregoneando, no tengo el discurso constantemente. O sea, no, está bien. Está atrás, está, funciona, vamos con eso, todos vamos de la mano de eso, pero tampoco es que estoy como un padre nuestro todo no, el día. No, pero está bien, pero celebrás éxitos y milestones, por ejemplo. Sí. Y estás convencido del objetivo de la empresa. Sí, como y de las misión, visión y valores. Claro, y la forma en la que. Okay. Y haces un encore, o sea, favoreces las interacciones informales entre tu equipo y haces algún tipo de jodita. No. Ahí te chacho. Bueno, no, en realidad sí, tienes razón. No, mira, no lo tenía, no lo había pensado, pero sí hemos hecho eventos, reuniones de equipo, sí. He comprado los sanguchitos. Se juntan, claro, eso iba a decir. ¿Se juntan a comer o cocinas? Ponele. No. Tanto no. Claro. No, ponele. Cuando mi manager viene a Argentina, nos solemos juntar a comer. Y es tipo, ponele, él nos hace sushi. Ah, bien. Y es como, bueno, listo. Es una forma de buildear. Porque, acá, por ejemplo, sí. Hacemos 2 días al año. Bueno, nos juntamos en la oficina y... adquirimos otras empresas. Sí, compremos esta. No, es una hostile takeover. Una vez por meses. Sí. Cierto. No, hacemos team building. Entonces, cantidad, llevamos lo que sea. A la canasta. Comer, es como cuando ibas al colegio con tu. No, está todo bien. Me gusta, nada, sí. ¿Cómo se encuentran con el tema de la transparencia y la confianza con la corporación? Eso significa tener a todos en el loop. Que todos entiendan qué es lo que está pasando, setear expectativas y objetivos claros y empowerment de los equipos. ¿Se sienten empoderados? No. Sí, yo qué sé. Yo en mi caso sí. El es abogado no va a responder ahí. Claro. No me conteste, Borgo, porque vas a estar con. En mi época. No, va a decir, me encanta, yo le cuento a todo el mundo. Soy el mejor seteando expectativas, mis sprints funcionan, todos mis... Para mí... Hacemos una estimación perfecta. Sí. Para mí, mucha de la transparencia se termina dando por el chisme después. Eso es un problema. La radio sí, pasillo. Sí, recontra. Yo suelo preguntar hasta cierto tiempo es... ¿Vos te enteraste cosas que deberías haber sabido que no te llegaron por un canal oficial? Sí. Hay un problema entonces. Sí, recontra. Pero porque también es informe. Es como un preview que te enteraste y después te lo enteraste oficialmente. O no, nunca te llegó. No. Che, yo creo que es un 50-50. Pero porque también es esto, estás integrado con la gente y sí. Rompes ese vínculo de confianza. Pero para mí, o sea, ese es un problema. Si nunca te llegó, ese es un problema. Ahora, si te enteraste, no sé, una semana antes de algo, porque, che, ¿sabés lo que estamos preparando? Justo tenés contacto. Claro, te llegó este tip, oh, mirá qué bueno, no sé qué. Y después llega el mail oficial, ahí está, no hay problema. Claro.
Claro. No, pero hay cosas que no llegan nunca. No. Hay mugre que queda abajo de la alfombra, pero sí. Vos sabés que ahí hay una cucaracha muerta. Sí. Hablemos un poco de colaboración remota. Ok. Gran tema, si los hay. La gente le hicieron preguntas de cuáles son sus mayores desafíos para el tema de colaborar remotamente. Y no hay sorpresa que le gustaría más del 30% que su empresa sea mejor en el tema de la colaboración remota. Y entre los problemas que dicen es falta de confianza en el equipo, falta de leadership, problemas de que hay reglas de comunicación que no están claras, cómo me tengo que comunicar. ¿Con su propio equipo? No, yo creo que lo tengo más o menos. No, se refiere a qué canal tengo que usar para qué. Etiqueta de comunicación. Okay. Sí, tipo, no sé, hay gente que sobreusa Slack. Claro. O no. Pero, digamos, perdón, con lo de sobreusa Slack, tenés canales, pones un canal y qué sé yo, y otro canal que no. Claro, hay cosas que deberían ir por mail y la estás diciendo por Slack. Exacto. Sí. Consumís un ticket síncrono. Sí. O sea, consumís un token síncrono de una persona para una cosa que podría haber sido un mail. Claro. Okay. Error. Está bien. Claro. Eso está bien. O mandan documentación que debería ir por mail en vez de por un. Uh-huh. Bueno, está bien. Usar Slack para guardar documentación también. Está mal porque un día el abogado dice: oye, implementaremos retention rules. Hmm. Bueno, se borrará todo lo a pelear de un año. Uh-huh. Listo, adiós. Sí. Pará, y cuando te hablas de colaboración remota, ¿a qué te referís? ¿A que alguien te ayude con algo? No, donde estás trabajando en tu equipo. O sea, que es como general. ¿Cómo te manejas en la comunicación? Comunicación. El día a día. Sí, el día a día. Trabajo las herramientas también. O sea, si tenés herramientas para hacer ciertas cosas, no sé. Si uno de los ítems es que hay demasiadas herramientas en la compañía. Demasiadas herramientas, falta de documentación. En un episodio anterior hablamos del tema de la documentación necesaria para integrarte bien. Y 34% respondió too many meetings. In your fucking face. ¿Cuánto? 34%. Hay un 66% claro. Que dice que las meetings. En realidad también fue Borgo entrando 66 millones de veces. El 66% dice que las para meetings mí, están correctas. Para mí surge el problema de too many meetings cuando son las unplan. Porque si las tenés planeadas, es como que decís, bueno, listo, hoy me toca un día que sabe. No sé. Las que más me matan son las unplan. No sé. Tipo, ¿por qué vas? Es que tal vez necesito que te sumes. No. Mira qué fácil. No se puede el no a veces. Bueno, a veces. Necesito para qué. Claro, bueno, ahí está el problema. Un gerente mío una vez decía: si no lo podés poner en un texto, no te voy a dar bola. Claro, ¿nos reunimos para esto? Claro, si no lo podés explicar en un mail, no. En Mercado Libre tienen todo un sistema que corre arriba de Google Meet. Que te va tirando timers, te va tirando reminders, cuando vayan redondeando, cuáles son los action items, quién va a tomar las decisiones, como que hay toda una guerra contra la waste meeting. Uh-huh. Y no puedes setapear meetings que cerraron recurrentes para siempre. Claro. Mm. O sea, hay toda una cultura del trabajo ahí. Pero para mí eso falta un poco de límites. A mí me pasa con compliance, que para todo me pide una meeting. Le dije, mira, tenés 3 meetings por mes que me puedes pedir. Usalas sabiamente. Si no, espera la meeting regular, que tenemos una semanal, lo hablas ahí. También están muy mal entrenados los usuarios. Porque si no, no estarías pidiendo meeting cada. Esa es un plan. Es que por ahí necesitas, pues estás bloqueado o por algo. Pero para mí, lo tenés que poder resolver primero de otra manera. Porque mucha gente confunde urgente con importante. Exacto. Entonces, sí, pero también tenés que contemplar que en el trabajo remoto estás sustituyendo el... Opa, estás tocando. ¿Qué está pasando? El contacto, ¿entendés? La interacción. Sí. Y entonces la reemplazás. Eso que te cruzaste en la máquina de café, che, claro. No sabés. Sí, sabés que no puedo compilar esto. Y probaste con este flag. Eso lo hablas en Slack. En el Slack del grupo, no, en un lobby. No, es lo mismo. Bueno. Es otra cosa de tener, che, bueno, ¿me ayudas con esto? Mirá, son 10 minutos, lo vemos juntos. En y mi sale. Team, cada tanto lo que hacemos, tipo los viernes, tenemos una meeting que es de office y es nos juntamos a hablar bullshit. Tipo, y ahí, nada, si alguno tiene un tema, lo saca, che, estoy trabado con esto, lo vemos entre todos. Pero la idea es, tipo, aflojar con esa mini. Y nada, te sumas, charlas, tipo, no, yo qué sé, me voy de viaje a tal lado. ¿Cuánto dura eso? No, una hora, pero es, tipo, el viernes. Ah. Claro, es el viernes como para decir, cierro la semana con eso. Tipo, es como... El pobre flaco que estaba bloqueado, está el viernes a última hora. Esperando la meeting. Puedes... Pero socializas, tipo, es una forma de tener un contacto. Yo qué sé, me pasa de que tengo 2 en Italia, 2 en Brasil y somos 2 en Argentina. Entonces es como,
Tengo una forma de charlar, entretenerme y bla. Es divertido. Y cuando al Tano le preguntamos de pasta, es increíble. No sé, estoy, o sea, estoy como pensando. Yo empecé a laburar remoto en el 2007. O sea, cuando casi nadie laburaba. Poneme esto en blanco y negro, por favor. Y un ruedito de violín, ¿viste? Claro. Y, o sea, primero laburé 9 años en una consultora que todavía existe, no voy a dar nombres. Y después pasé a esta empresa remoto y ahora sigo laburando remoto. Entonces, la consultora era con oficinas físicas. Sí, oficinas en Rosario. Bien. Yo estaba en Rosario y iba a la oficina todos los días. Todos los días. No existía el remoto. O sea, de un día para el otro dejaste de ir a una oficina. Porque la empresa era de Estados Unidos, entonces chao. Y yo creo que hubiera sido muy difícil empezar a laburar remoto como junior. O sea, ahí sí lo veo como muy difícil. O sea, porque el hecho de tener que ir y juntarte y tener la posibilidad de tener a alguien al lado y preguntarle y no sentir esa cosa de, ay, le tengo que mandar un mensaje, pero capaz está ocupado y no lo quiero interrumpir. Y que en cambio, yo al lado de mí veo que está boludeando, qué sé yo, está tomando un café y le digo, che, mirá, tengo un problema, me parece. Claro. Entonces, es como un poco más descontracturado y todo eso es como que uno va poniendo ladrillito por ladrillito, sí. Y vas subiendo el seniority a medida que vas laburando. Entonces, creo que eso es una cosa... como muy, que veo que es muy difícil ser junior y empezar remoto. Bueno, es algo de lo que hablábamos del onboarding en el episodio. Episodios anteriores, sí. ¿Qué pasa si le sumás esa complejidad del remoto, ¿no? Vos tenías el que era con poca... ¿Cómo era? Poca... Alto contexto y bajo contexto. Claro, bueno. Tenés demasiado contexto para moverte... te cuesta mucho más. Le estás agregando mucho contexto... a alguien que no sabe operar o no hacer una tarea o... peor todavía, sí. Claro. Pero bueno, acá estamos. Quisiera retomar un paréntesis. Vale. ¿Qué es eso? ¿Cuándo? 65%. No. Se había quedado. Me representa. Claro. Me representa. ¿En qué año comenzaste, André? ¿Remoto o a laburar? Presencial. En el 98. No, para el puñal que te... Sí, va a... sí. O sea, no, el año que dijiste era 2007. No, la pregunta es, ¿qué estabas haciendo en el 2007? 2007. En el jardín debía estar. Y soy del 98. Yo empecé a laburar en el 98, o sea... Mi primer jefe entró un mes después que yo nací a laburar en el banco. Un mes después que yo nací. Y cuando se lo dije antes y todavía, están, no sé si vieron episodios anteriores, pero siguen tratando de estimar un sprint. Claro, siguen ahí. Siguen ahí tratando de hacerlo. Sí, no sé, de primaria, secundaria, creo que estaba por ahí. No, primaria. Cuarto, quinto año de primaria. ¿Cuánto quinto grado de primaria? ¿Hay problemas para relacionarse con una brecha generacional? No. Yo creo que depende mucho de las otras personas. O sea, depende mucho en líneas generales del feeling que tengan ambas partes. Pero eso te pasa con cualquier edad. Sí. O sea, te podés estar hablando con alguien que es de tu misma edad, pero si no hay feeling, no te llevas mal, no hay química, es... Es que también para mí lo que pasa, y lo viví tipo en mi primera experiencia, fue como, esta es mi quintita. Y hablas con alguien adulto, o sea, que tenga un... Yo qué sé, en mi primer laburo, mi franja de edades eran 15 años. Tipo, yo era el más chico y el... más chico después de mí tenía 15 años. Y todos tenían sus... pobre señor. Y todos tenían su quintita. Y era como, che, quiero aprender sobre... no, es mi quinta. Che, quiero aprender sobre... no, es mi quinta. Bueno, pero eso es una cosa cultural muy particular. Obvio, pero obvio. Después, cuando es una cuestión técnica, ¿por qué había diferencias entre generaciones? O sea... no... no suena como algo que puede haber lugar a diferencias. Puede ser, lo que sí veo que puede haber es una facilidad por ahí de alguien más joven para aprender tecnologías nuevas y uno más viejo está como más enviciado con ciertas cosas. Pero, entonces, bueno, no sé, por ahí pasar de lo que era el on-prem a la nube es como que, bueno, a muchas personas le cuesta y les costó un montón porque, nada, estaban acostumbrados a tocar los servidores y estar ahí con las manos. Pero ¿cómo te impacta esa gestión del cambio de relacionarte con otra persona? Porque que el nuevo te viene con todo lo nuevo y te genera fricción. Claro. Pero yo me aprendo los memes de la Gen Z y los uso. Y ya está, claro. Cuestionar. Sí. No, pero tipo, che, vamos a tirar tu Active Directory que venís armando con policies y todo hace años para migrar a Azure. Chicos.
No me mires a mí como que me ofenda. Mi objetivo para fin de año es no ser necesario en el trabajo. Directamente. ¿Tenés? Es casi ser un éter. Es como, me tomo un cuarto de vacaciones y todo funciona. Todo funciona. Si nadie se da cuenta de que no estoy. Claro. Que exactamente. Todo funciona bien. Sí, sí. ¿Cuál es el rol de los managers en el trabajo futuro remoto? A ver, ahí está Borgo. Tenemos opciones. ¿Qué están haciendo los managers ahora? Sí, los managers ahora lo que están haciendo es premiando y reconociendo objetivos cumplidos. Ok. Siendo transparentes, claros, empáticos con su comunicación. Dándole, soportando o como encorajeando el tema de la work-life balance o work-life integration. Siendo motivadores. Teniendo skills técnicos para ayudar al equipo y ayudar en career development. Todos 10 de 10, ¿no? Sí. Perfecto. Yo creo que está disminuyendo también el micromanagement últimamente por parte de los managers. Puedo hablar un episodio entero de eso y lo voy a guardar. Okay, porque dale. Hay gente que pide a gritos micromanagement. Uh-huh. Sí, pero precisamente estoy viendo como que está disminuyendo. Sí, pero... Pero porque también Gen Z está llegando a esa parte. Sí, pero es como al nene que no le ponen límites. Sí, tal cual. O sea, es como le dan... Tal cual, tipo, toma, acá tenés... El caramelo, así, Juan. Sí. ¿Qué es lo que tienen los trabajadores remotos para decir sobre las cosas negativas que están pasando en el día a día? Pobre comunicación, o sea, poor communication skills, horrible manejo del tiempo, unprofessional behavior. Okay. Ah, y eso sí tengo una historia para contar. A ver, tengo una historia para contar. El abogado se agarra... Sí. No es nada malo, porque en realidad pasó en una reunión. O sea, pon el dedo en el botón del pin. Sí. En cualquier momento lo tienes que apretar. Estábamos, creo que en la segunda reunión con el cliente y el team completo de mi equipo del trabajo anterior eran todos indios. Ok. Yo la única de este lado. Entonces estábamos justamente haciendo una reunión con el cliente para presentarnos, qué sé yo. Entonces, bueno, justamente pidieron que tuviéramos todas las cámaras prendidas para vernos las caras, qué sé yo. El team lead de mi equipo se puso a comer adelante de la cámara. No. O sea, en la presentación del cliente. Nada. Para mí. ¿Tenía ropa? Sí, está, por suerte. Siempre lo vi con ropa, gracias a Dios. Pero eso es tipo, no puedo, o sea, todos hemos tenido como un overlap de, bueno, me pusieron una reunión a la una, sí. Como o un rato bueno, antes o un rato después. Ahí tenés la diferencia cultural de que a los otros 25 no le importaban y vos lo viste como ofensivo. Pero el cliente es de Estados Unidos. Bueno, entonces era un problema. O sea. Sí, claro. Sí. ¿Qué otras anécdotas tenemos de unprofessional behavior? Son todos tímidos. No, yo puedo contar algunas que me enteré por ahí. Como llevar clientes a establecimientos de dudosa moral. Ok. Una especie de conversación demasiado friendly en canales generales. Tipo, que van escalando. Uh-huh. En general tengo algunos issues con gente de Italia. Mira. Sí. Porque vienen con una... Con una energía distinta. Vire. No. Procesi. Sí. Bueno, los cambios culturales son complejos. Son muy al dentes. Sí. Cuando no hay... Volvamos a las cosas negativas, ¿no? Actividades de team building, falta de delegación, mucho apoyo en que el empleado hace todo solo. Micromanagement, eso 30%. Fallas para dar feedback, 28%. Comunicación demasiado asíncrona, 26%. Ahí le dan la derecha a Borgo, claro. Pongamos las reuniones a todos. Unavailability, o sea, la gente no está disponible. Ay, eso me vuelve loca. Sí. Es el opuesto a lo que hablábamos antes, ¿no? Qué piola poner el mouse arriba, pero después le decís un hola. ¿Estás ahí? Me pasa. Y le metes la meeting sorpresa. Y no se suma. Para mí debería volver el zumbido de Messenger. Bueno, pero no es mal, ahí si no responden, che, mira, ¿dónde estás? Sí, obvio. Pero y el unavailability este es problema de que nos acostumbramos mucho a la interacción sincrónica.
No, yo creo, o sea... O realmente que no aparecen. Para mí el tema es, si vos estás online, en el Slack o en el Teams o lo que uses, estás online. Deberías estar. Bien, claro. O sea, ahora, si vos te pones away y yo te mando un mensaje y no contestás, no pasa nada, porque estás indicando que no estás. Bueno, pero es parte de la etiqueta en todo caso. ¿Y cuánto tiempo es como la ventana que decís, che, esta persona no está? O simplemente, no sé, tal vez estaba en una meeting y por eso no respondió. 10 minutos, o sea... Mira, ¿el autoestado? Claro, autoestado. Si estás en una meeting, es en la meeting. Claro, bueno, por eso, pero ponele, no sé, te levantaste a hacer un café o te levantaste, no sé, a qué sé yo, claro, a hacerte mate, ponele. O sea, a mí me ha pasado que me levanté a hacer mate, me mandaron un mensaje. 10 minutos y tardaste. Pero ya está, el auto away se te pone. Entonces, sí, creo que son 5 minutos. 5 minutos, ponele, depende de la aplicación, pero. Ah, igual ustedes esperan una respuesta síncrona. Sí, por eso digo. Pero si vos estás conectado, o sea, si vos estás online. La respuesta tiene que ser en un tiempo relativamente aceptable. No. 10 minutos te estoy diciendo, no es 30 segundos. Es tipo, estoy en una meeting, estoy en un momento. O por ahí veo tu mensaje y deliberadamente no te lo respondo. Bueno. Suelo poner, tipo, para cuando lo puedas ver, tipo, pum, y tiro el mensaje. Ese es el mail. Sí. Sí. Porque después la seguidilla es mucho más rápida. En el mail es hasta que llegue. Por ejemplo, a mí me recuesta abrir el mail. Gen Z. Son los mismos dos clips que haces para abrir el chat. No, me recuesta. Yo no puedo creer. Yo no puedo. Tipo, prefiero un chat que me. Voy a hacerte una pregunta. ¿Cuántos mails no leídos tenés en la casilla? ¿En cuál? ¿En la personal o en Sí, en la personal. En el laburo. El otro día hice limpieza y tenía 29.000 mails. Y la de notificaciones creo que estoy alrededor de 400.000. Esto me pone muy mal. Es que, ¿quién abre notificaciones? Y es más, nunca abrí, o sea, hace mil que no abro la casilla en la que tengo relacionada la cuenta de Facebook. Ah. Esa debo estar cerca del millón de mails, por lo menos. Sin abrir y sin ver. Después se preguntan por qué el storage es caro. Por gente como vos. Hay que pagar el storage de Dombi. Estábamos hablando de micromanagement, falta de dar feedback, desorganización, comunicación demasiado asincra, unavailability y stealing credit from the team. Eso me ha pasado mucho. Robando veces. Crédito del equipo. El equipo hace algo y viene el manager y dice: hicimos nuestro. El meme. Sí, y claro, bueno, tenés razón para quejarte. Entonces. Está bien. ¿Vos robás crédito, bro? No. ¿Lo hacemos todos? era eso. No. Yo soy de ponerle nombre bastante. Fulano encontró el bug este y lo solucionó y ahora. Somos mejores. Palabras tan prometedoras de un manager en crecimiento. A mí me tocan todas las cagadas del equipo. Después, los aciertos son de todos, las cagadas son mías. Y sí, es el precio del management. Bueno, un poco de. Esto sería traits. ¿Qué serían traits? Me hace acordar a Parks and Recreation, la de Treat Yourself. Cosas buenas. Como cositas. Sí. Cosas positivas para tratar. El tema del rewarding, reconocer reconocer logros, ser transparente, clear. Igual claro, eso no solo aplica remoto, ¿no? Aplica todo. En general, ser motivante. Claro. Sí, pero como que tenés que hacer un enforcing cuando es remoto, me parece. Sí. Puede ser. Bueno. Y cuando tenés otros temas culturales. Uh-huh. Porque hay gente que espera como el positive reinforcement todo el tiempo. ¿Pero es cultural eso? Uh-huh. Y es de la persona también. Okay. Puede ser pasar acá o afuera. Claro. Pero este año me encontré mandando mails muy asertivos. Okay. Porque es tipo, te doy un mensaje, lo estamos charlando en la meeting, te lo estoy diciendo. ¿Pero positivo o negativo? De los dos. Pero más el otro, el que se me es ignorado en la comunicación verbal. Entonces es, mira, te voy a mandar un mail con dos renglones. Y eso ya es. Sí, pero hice que varias gente lo lean y era como, no era tan terrible. Okay. Pero bueno, hay gente que se lo. Te lo tenés que decir. Te lo tenés que decir porque como no la ven. Y te sirve además para hacer empezar a construir el penal para echar, ¿no? Claro. Sí. El follow up. Así que bueno, esto es un poco todo lo que se puede hacer para mejorar el trabajo remoto, que recordemos va a seguir en auge porque 61% de las personas dijeron, sí, queremos ser remotos. Y hay un 39% que es como Borgo que dice, no, hay que ir a la oficina. Si no lo veo sentado en el escritorio, no está trabajando. Sí. Horas traste. Sí. Y no tengo mucho para cerrar. No sé, ¿qué opinan del trabajo remoto? Yo creo que vino para quedarse.
la pandemia sí. lo estableció así. Mucha gente que no lo usaba, claro, no lo experimentaba, se dio cuenta de que había un mundo ahí atrás. Sí. Nada, desde el extremo de los, ¿cómo se llaman estos que viajan constantemente? Los nómades digitales. Sí. Nómades digitales, hasta el que se organiza mejor en la casa, está con los pibes, que al mediodía lo lleva al colegio, vuelve al colegio, está ahí en un toque. Creo que por esos motivos quedó, vino para quedarse. Yo la verdad que no, de ser posible, no volvería a la oficina. O sea, realmente es algo que no elegiría no hacer por ahora. También creo que, como vos decís por ahí, la cultura de la empresa tiene que ser un poco de trabajo remoto. Porque justamente eso de llevar a los pibes y traerlos está buenísimo para el empleado, pero por ahí para el empleador que no está acostumbrado, es tipo, no, ¿por qué Borgo no está acá a las 12:30 de del mediodía? No me respondió mi Slack. Claro, ¿entendés? Sí. Entonces, eso también es parte de cómo la cultura de la empresa tiene como que hacer un poquito de ejercicio. No, claro, tenés que estar mentalizado para eso. No pasa nada, o sea, se fue a llevar a los chicos al colegio, después vuelve y después se quedará, no sé, 10 minutos más o lo balanceará de otra forma. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a laburar remoto, la primera pregunta que me hacían era, ¿y cómo saben que vos estás trabajando? ¿Cómo te controlan? Para eso está Crossover, que te instala 8.000 haciendo y te cobran por, te pagan por minuto trabajado. Warning. Entonces es, si vos no laburás, obviamente se van a dar cuenta. ¿Cuánto tiempo podés estar sin laburar y sin demostrar que estás haciendo las cosas? Esos puntos no se hacen. Una semanita creo que se puede, La verdad que no se me ocurre cuánto tiempo, pero bueno, ponele una semana y después te rajan, porque... No, sí, es una semana de que vos... desapareció. Pero una semana para mí no se dan cuenta. Depende mucho del rol también, depende mucho de muchas cosas, pero una semanita... No sé. Para mí en una semana es mucho. Hay veces que ni siquiera te podés ir una tarde. No, sí, obvio. Hay veces que tipo te conectaste a las 9 y hasta las 6 no te levantaste del asiento. Pero bueno, creo que para mí también llegó para quedarse, no creo que eso cambie. Pero bueno, justamente, si son juniors, si recién están empezando en esto, por ahí un trabajo remoto no sé si es el lugar adecuado para empezar. Piénsenlo, analícenlo, porque de nuevo, a pesar de que estamos dando como tantas cosas buenas, también empezar la cultura del trabajo compartiendo espacios y poder sentarte al lado de alguien. O sea, yo me acuerdo que nos sentábamos, hacíamos peer programming, tipo, bueno, no sé, me vas con café, sentate conmigo, vayamos devagueando línea por línea y tipo, ah, mira, acá está el tema, fíjate acá. Sí. Y eso es muy difícil. A pesar de que tenés herramienta, el Visual Studio Code, que tiene para hacer el share screen y qué sé yo, no es lo mismo. Sí, entonces, sí, es aprender cómo trabajar, no solo... Exactamente, sí. Exactamente. Hay que mandar un saludo a nuestra junior eterna. Vale. Pero ahora ya está súper. Ya es súper tech lead. Ah, pero es. Sí. ¿Ya hablaron todos? Estaba haciendo la tarea tarde. Porque vamos a cerrar este episodio con unos puntitos de una lista de Mr. Bingo. ¿Alguno conoce a Mr. Bingo? No. Mr. Bingo es un artista que encontré por Instagram una vez y tiene un tipo de arte muy interesante. La verdad que. El chabón hace un año dijo fuck everything, cerró su atelier, dijo me voy a viajar por el mundo y hace poco publicó una lista de 55 observaciones después de andar viajando por el mundo así sin plan. Se tomó un avión a Sri Lanka y arrancó por ahí. Un resumen del mundo en 55 puntos. No es un resumen del mundo, son mira, voy a buscar bien el título de este, que son 55 cosas que aprendí viajando, básicamente random observations. El chabón estuvo boyando por el mundo, sí, sin hacer nada. Que es como prácticamente lo que queremos hacer todos los sistemas, ¿no? Ahora sería poner un café de especialidad, antes era un parripollo. Para mí la del parripollo sigue siendo excelente. Lo dejamos ahí. Pero entre sus observaciones son que hombres jugando al pool desnudos no presentan una vista interesante desde atrás cuando están jugando. Así que esa es la pregunta. Ténganlo en cuenta, o sea. ¿Dónde la vio? Claro. Sri Lanka. Son observaciones. Se ven muchas buchacas. Sí. Tomar una mala decisión es mejor que no tomar una decisión. No tomar decisiones. Okay. Sí. Vamos.
No importa dónde él estaba en el mundo, siempre estuvo celoso de lo que veía en los otros Instagrams de las otras personas. Y bueno, the grass is always greener on the other side. Claro, es la filosofía de las redes sociales, ¿no? De Instagram y eso. Esta es medio como lo que pasa a veces en la comunidad, que mucha gente parece inaccesible o unapproachable, pero cuando directamente hablas con esos, con ellos, te das cuenta que son sorprendentemente sociables humanos. Y humanos. Sí. Banco. Hay mucha más comunidad en, hay más comunidad en lugares que son difíciles de acceder en términos mundiales, o sea que si te vas al medio del Amazonas por necesidad y comunidad vas a ver mucha más comunidad. Si estás viajando solo, no hay que ser, no hay que tener miedo de preguntar, hacer preguntas estúpidas. Importante. Tenés igual más... hoy en día Google te ayuda mucho, ¿no? Sí, pero bueno, hay lugares donde no tenés ni señal. Exactamente. Tenés más probabilidades de quebrar la ley si estás con un grupo de gente que está quebrando la ley. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo? Y claro, si estás con una bandita medio picante. ¿Y cómo sabes? Si estás, ¿cómo sabes que ya están quebrando la ley? Con gente que está rompiendo la ley, vos tenés más tendencia a romper la ley. Ok. Te mimetizás. Okay. Sí. Dime con quién anda y te diré que es lindo gastar tu propio dinero cuando estás vivo, en contraposición a ahorrar para un futuro que, bueno, en algún momento va a llegar. Y para finalizar, las piscinas que son para nadar son mejores que las piscinas que son para posar. Así que qué profundo. Sí, ¿no? Lo podemos tomar como una frase de cierre. Las piscinas emocionales, piscinas reales. No lo cerremos a ninguna definición. No lo cerramos con ninguna definición. Este fue otro episodio de Polémica en Barrabar. Gracias, Lombi, por haberte sumado a esta mesa. Gracias, André. Gracias, Nachi. Gracias, Borgo. Los dejamos un besito con este cierre así filosófico. Me llevo al alma. Y nos vamos a encontrar en otro episodio de Polémica en Barrabar. Muchas gracias. Chau. Chau.